El tema del CIADI para mí no es un tema de discusión. Denunciado el CIADI, hay que ver qué alternativas quedan. Y bien lo ha dicho el presidente de la Comisión, el arbitraje es una institución internacional prestigiada y en el tratado con Alemania, por favor, señor doctor Bustamante, lo del CIADI es una posibilidad. Primero se habla de un acuerdo entre las partes, de un arreglo diplomático, después de un arbitraje con un tribunal ad hoc, con uno por el Estado ecuatoriano, uno por el Estado alemán y uno de otro país. Si es que esto no funciona, dice, acudir a la Corte Internacional, a su presidente o vicepresidente, y finalmente, si nada funciona, iríamos al CIADI. Entonces, si tenemos toda esa gama de posibilidades, ¿por qué directamente a la denuncia? Yo creo que en estos tratados deberíamos devolverlos al Ejecutivo. Yo sé que ellos van a apreciar mucho si lo hacemos a fin de que pueda renegociarse estos pequeños puntos de los que no hay acuerdo. ¿Cómo va a ir nuestro presidente a Alemania en el mes de noviembre habiendo denunciado este tratado? ¿Con qué argumentos va a poder llevar los debates con los inversionistas privados en Alemania cuando va a llegar con esta forma de actuar que es absolutamente perniciosa para el país? Siguiente. Mire, y esto es un tema de derecho internacional, esto no es un tema de ideología. ¿Qué dice la Convención de Viena en el artículo 27? Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de tratados. Y se refiere al 46, donde se está tratando de un tema fundamental para la validez de un tratado, que es el libre consentimiento. Hubo libre consentimiento cuando se firmó el tratado, se lo hizo sobre la base de la soberanía. No hay expresión más pura de la soberanía que un tratado que se firma con el libre consentimiento de las partes. No hablamos del protocolo de Río Janeiro que firmamos con la pistola en la cabeza. Estamos hablando de un tratado al que fuimos como soberanos y nos comprometimos como soberanos. Siguiente. Miren, y en esto coincido con el presidente. No coincido con el informe en el que dice que ha cambiado para aplicar la fórmula del rebus sic stantibus, que han cambiado las circunstancias de tal naturaleza que se pone en riesgo el desarrollo vital, la existencia de una de las partes. Por favor, con este tratado denunciado en vigencia, ¿de qué manera se pone en riesgo la existencia vital del Ecuador? Pero vean lo que dice Charles Rousseau, uno de los más connotados internacionalistas. Cuando cambian circunstancias de hecho, aceptemos que el cambio constitucional, que no podría afectar retroactivamente a los intereses dados legítimamente hechos, nos conduzca a eso. Pero dice, pues, que el fin de aplicar esta fórmula que ustedes argumentan es para facultar a las partes para obtener la readaptación o revisión de un orden jurídico que ya no corresponde a la finalidad para la que se creó. Qué pena, señor presidente, tengo muchos más argumentos, pero en 10 minutos hay que debatir temas de esta trascendencia para el país. Quiero decir que este debería ser un debate que se amplíe. Quiero decir que no deberíamos tomar una decisión ahora mismo. Quiero decir que es del interés de este gobierno el que se está poniendo en riesgo. No hay en comercio, en negociación internacional, cómo poner la ideología por delante de la practicidad del interés nacional. Mao Zedong negoció con Nixon en lo que se llamó la diplomacia del ping-pong. Brezhnev negoció para comprarle cereales a los Estados Unidos cada vez que su pueblo se moría de hambre.
porque el interés nacional en la negociación internacional es la luz, la guía que debería conducirnos a tomar las decisiones. Yo propongo, señor presidente, que por conveniencia para el gobierno nacional, no para esta asamblea, para el pueblo ecuatoriano, deba devolverse este documento hasta que por lo menos regrese el presidente de Alemania, o hasta que por lo menos, como ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Código de la Producción se creen las condiciones de garantía para la inversión, a fin de que no quede un vacío en este momento crucial en que el gobierno está saliendo al mundo a buscar socios para financiar su desarrollo. Muchas gracias, señor presidente.